Mamá, mamá, en la escuela me dicen cabezón. No les hagas caso, anda, sacate el gorro y tráeme 15, 20 kilos de papa. El chico había comenzado nuevamente el secundario que había abandonado en sus épocas adolescentes, pero en el turno noche. Y ansioso por demostrar todo lo que estaba aprendiendo, sale a la calle a ver si encontraba algún vecino como para entablar una charla y demostrar todos sus conocimientos. Uy, Dios. Y lo engancha justo al viejo vecino que estaba sentado ahí muy cómodamente viendo cómo pasaban los autos, y allá se le va el humo, el nuevo estudiante, a ver qué tema le podía sacar para que para demostrar el conocimiento. Y el viejo no le daba ni tronco pelota, así que lo encara de una, el loco, y le dice: discúlpeme, vecino, ¿usted sabe por casualidad quién fue Copérnico? Epa. No, le dice el viejo. Bueno, Copérnico fue aquel enunciador de la teoría heliocéntrica en las épocas de la Edad Media, cuando todo el mundo creía que la Tierra era el centro de nuestro sistema solar. ¿Usted sabía eso? No, la verdad que no sé. No lo sabe. Eso le pasa por no ir a la nocturna como yo. Ah. Es más, dice, ¿usted sabe quién fue Bernardino Rivadavia? No, me suena, pero no lo tengo muy bien ubicado, le dice. Bernardino Rivadavia fue nuestro primer presidente constitucional allá por los albores de la década del 50 en el siglo XIX. Y usted no lo sabe, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Porque no va a la nocturna, caballero. Ahora, yo le digo algo, le dice el viejo, ¿usted sabe quién es Oscar Gómez? Oscar Gómez. ¿Poeta contemporáneo, tal vez? No. ¿Político? No. ¿Quién es Oscar Gómez? Oscar Gómez es el que te dice a tu mujer todas las noches cuando te vas al colegio. Eso te pasa por ahí a la nocturna, viejo pelotudo. Si no, se te manda un macho a la casa que no tenés ni idea que se toca tu mujer en la casa, en la cama, y encima se inicia la punta de la pica con los libros de historia que vas a comprar por ahí a la nocturna. No. Un poquito subido de tono, esto no hay forma de cortarlo. Llegamos hasta acá, ¿no? ¿Quién lo contó? Así lo tiró la esposa de Salomón en el cumpleaños de Candelaria. Y... bueno, no sé, en una reunión entre íntimos tal vez, pero acá está saliendo un montón. La mina por ahí se chifla y tiene su arranque. No corresponde. Que lo cambio por otro. Está bien, que le dé el pie a Sebastián para que cuente uno más suave ensayo. ¡Papas! ¡No! Bueno, la maestra saca sus alumnitos de preescolar a dar una vuelta, ¿no? Al que se distraigan por la plaza de la ciudad, ¿no? Y en el medio del paseo, no va que esas cosas de la fisiología, la maestra tiene un pequeño revuelto de vientre, se aparta un poco del grupo y se le escapa un Ricardo Rubén sin querer, y justo le había quedado uno de los pibes atrás. El pibe le dice: señorita, ¿qué fue ese ruido? Y la maestra, tratando de zafar la situación, le dice: mira, es el cañón de la plaza de armas que está anunciando que son las 5 de la tarde. Ah, las 5 de la tarde. Sí, bueno, póngase el culo en oro porque para las 5 faltan 15 minutos todavía, vieja lanza gases, hija de puta, tenés el culo. Bueno, basta, como para que haces una permanente y una cosita. Basta, Yayo. Sí, qué barbaridad, pero necesitas hacerlo a propósito. ¿Qué era el payaso que se abotona con el canguro y lo lleva saltando de Berizo a la Plata? La mina que chupaba tan fuerte la p*** que metía la sábana en el culo del tipo. No, vos los estás entendiendo los chistes, ¿no es cierto? Yo me quedé esa duda. ¿Lo entendés? ¿Vos te parece que no los estás entendiendo? Bueno, esa duda nos queda todo.